Hola, hola, muy buen sábado para todos. Bienvenidos, comienza un nuevo mes y nosotros seguimos acá en la pantalla de Canal 3 para disfrutar del encuentro y disfrutar de la moda, que es lo que más nos gusta. Y hablando de moda, mirá qué lindo este luquete que me prepararon hoy la gente de Paseo Paraíso. ¿Te parece que empecemos por los pies? ¿No sabes lo cómodo que son estas zapatillas de la nueva colección de Storkman? Por supuesto. Nos vinimos con un pantalón de gabardina un poco más ancho, ahora ya los pantalones no vienen tan finos, y una camisa que la podés combinar como quieras. La moda de Paseo Paraíso la vas a encontrar en la tradicional esquina de San Martín 1198 en la ciudad de Granadero Baigorria. Muy rápido, porque hoy tenemos dos desfiles en vivo, muchos invitados, y empezamos a disfrutar del encuentro haciendo más vivible nuestros espacios, como es la propuesta siempre de Andrea Pedraza. Bienvenida. Gracias, Gustavo. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, vengo con novedades porque estuve en Córdoba. Tengo que viajar para el programa, esa es la excusa que pongo, y me fui a ver Casa Foa. No sé si saben, Casa Foa es una exposición que se hace todos los años en Buenos Aires, y esta vez, por primera vez, se hizo en el interior, se hizo en Córdoba. Así que bueno, fui a visitarla y me traje todas las fotos para mostrárselas a ustedes y contarles. En este caso, esta exposición fue en espacios muy amplios, no está pensada para departamentos, está pensada para casas, porque se hizo justamente en un barrio donde la idea es que, bueno, la decoración se pase a las casas. Vimos espacios muy grandes, muy amplios, con intervención tanto en paredes, en cielo rasos. Me llamaron mucho la atención los cielo rasos trabajados, la fusión de la tecnología, porque todas las casas tienen automatización, tienen domótica, tienen lo más nuevo en tecnología, combinado con la naturaleza. ¿Por qué? Porque había piedra, madera, sogas, cañas, plantas que justamente son de Córdoba. Había una palabra que era fluir, ese es el nombre de la exposición. Entonces la idea era un fluir de la naturaleza, que la naturaleza ingresara a la casa, que la famosa cañada de Córdoba se metiera dentro de la casa. Así que había cielo rasos que tenían luces, pero no la forma tradicional, sino que tenían alguna ondulación, hecho con, por supuesto, con las tiras de neon LED. Entonces eso permitía ese como fluir que ellos buscaban en esta que era la premisa de este año. Combinaron mucho lo que son los materiales nuevos con la tecnología, ¿no? Con la domótica, la automatización. Había algunos espacios que eran todos blancos, pero que podían cambiar de color permanentemente. También vi mucho lo que es, como les decía, las cocinas que tienen toda la tecnología, porque, por ejemplo, apretabas un botoncito y se bajaba el especiero. O sea, te da hasta ganas de cocinar en esas cocinas, porque eran súper inteligentes, con la parrilla incluida, con elementos que, la verdad, que te daban mucho gusto. Pero, al mismo tiempo, como les digo, había una parte que era la natural, la naturaleza. Después las paredes muy intervenidas, también con textura, que veníamos de mucho tiempo de todo liso, todo liso. Bueno, ahora no solo textura de tocar, sino que visual. O sea, había un sponsor de pintura y cada uno de los espacios usaba esa pintura de manera distinta. Entonces hacían efectos en la pared que parecían aterciopelados, otros que parecían mármol, también en el cielo raso. Bueno, se usó materiales, como les dije, naturales. Había terracota, la piedra natural. Después la terracota, que sería como los adornos en ladrillo, el color ladrillo. Muchos pintados todo en negro o en gris muy oscuro, haciendo una caja negra para que se resaltara la luz. Igual eran espacios con grandes ventanales, entonces, bueno, obviamente nos invitaban a después abrir y ver el jardín, ¿no? Ver el espacio exterior. Muy, muy linda la exposición. Realmente es tal cual como la Casa Foa de Buenos Aires, del nivel internacional. Es la exposición más importante que se hace en nuestro sector en Argentina. Bueno, y la fui a recorrer. Hay un bar, que había una cocina, pero que estaba usada para bar, que en el cielo raso se ve como un fuego, y eso también representa el fuego de Córdoba. Había cortinas pintadas a mano, o sea, mucho, mucho artesanal, y todo era producto cordobés. Eso me pareció muy importante también, revalorizar lo nuestro, ¿no? O sea, todo eran, los cuadros eran de artistas de ahí, los materiales eran todos de Córdoba. O sea, estuvo muy bien. Así que esperamos que se contagie Santa Fe, Rosario, y se haga alguna Casa Foa por esta zona,
porque nos gustaría mucho tener una exposición en acá o, bueno, esta o alguna otra de Deco. Bueno, espero que le hayan gustado las fotos, que le haya servido de inspiración. Ya saben que todas estas fotos están en mi página web, así que pueden entrar a la página, que es www.cursoluzdia.com.ar. Me pueden visitar en el Instagram, que es cursoluzdia, o personalmente en Sarmiento 846, en la Galería La Favorita. Los espero ahí para hacer cursos, talleres y conocernos personalmente. Bueno, ¿seguimos con Gustavo? Sumamente inspirador, siempre lo tuyo, Andreita, me encantó. Y por supuesto que nos da ganas de ir a capacitarnos en alguna de las amplias propuestas de cursos que podemos encontrar en Cursos Luz Día. Como Cursos Luz Día, la podemos encontrar en Instagram y acercarnos también a toda su propuesta. Ahora continuamos en nuestro programa Momento de Moda, Momento de Tendencia, porque ya está lista Estela Batallés para el primer recomendado de la tarde. ¡Qué linda que estás! Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes. Ya estoy lista para recomendar. Y cuando te tocan cosas tan lindas, es muy fácil recomendar. En este caso, les estoy mostrando la propuesta de Blue Collection, que apostamos con Blue al gris, que es ese color clásico de las temporadas de otoño-invierno, y el blanco y negro, una combinación que nunca falla. Fíjense esta propuesta. Esta capa es magnífica. El detalle de la piel, en el cuello y en las mangas, una gran movilidad, amplitud impresionante. Podemos abrirla y podemos ver abajo la remera, que la remera tiene todo el detalle en sus mangas. Tiene escote en B, por supuesto, que es muy estilizante, pero noten, a ver si Rubén va a mostrar el detalle de las mangas, el enrejado, el calado, en realidad el brillo, y la manga campanita realmente le da un aspecto muy simpático, muy moderno, por supuesto, y original. El pantalón es leopardo blanco y negro, dice Gustavo, que es de la televisión antigua, en blanco y negro, y de un gran leopardo, porque parece que la piel de leopardo está como magnificada. El detalle del brillo debajo de los bolsillos y en las piernas, realmente este equipo es soñado y es ideal para disfrutar del otoño y el invierno, porque es calentísima esta capa. Muchas gracias, Blue Collection, por tu propuesta. Y Gustavo, así empezamos, sencillita. Qué lindo que te queda el gris, Estelita. Me encantó la propuesta de Blue, que pueden encontrar en las mejores boutiques de todo el país o en nuestro showroom mayorista en la ciudad de Rosario. Vamos a dar un WhatsApp de contacto, que es el 3413-630573. O pueden ver más imágenes de las colecciones en Instagram como GY Moda Mayorista. Y ahora quiero agradecer que nos acompañe en nuestro programa Mastrangelo, Productos Eléctricos Sociedad Anónima, una empresa que sigue generando imagen de marca. En la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, Mastrangelo desarrolla un espacio dedicado a la iluminación decorativa. Angelo Luz Más Diseño, su división de venta y desarrollo de proyectos lumínicos. Visita el local de la ciudad vecina y disfruta del asesoramiento para tus obras, seas profesional o consumidor. En Angelo vas a encontrar siempre ayuda especializada, diseño e innovación en productos de iluminación. Y con estas imágenes fantásticas de Mastrangelo nos vamos rapidísimo a la primera pausa, porque hay mucha moda para compartir aquí en el 3. Ya volvemos.